te dice Gineco, ¡Eco! ¡Calla! ¡Joder! ¡No para de dar más! Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos, todas y demás. Demás faranduleo que hay en el canal. Hola. Nos hemos venido aquí a la Foz de Zafrané, que es un barranco. ¿Cómo? Es que se te traba la lengua, se te traba. ¡Calla! Foz de Zafrané. Ahora, ¡pam! Vale. ¿Qué tal, chavalería? Que es un barranco súper chulo, que hay una torre. ¿Has visto qué torre más guapa? Impresionante. Sí, ha estado chula, ¿eh? Sí. Además con el pajarraco ha quedado bien. Lástima el frío y el aire. El aire asqueroso. Un día malo. Un día de ir a almorzar. Sí, hemos pasado de los 40 grados a los 10 grados con viento, o sea, la sensación térmica 4. Ala, tampoco hace tanto frío. Si te digo 5, pues la grima para ti. Antes de nada, una cosita, vamos a ver. Esto se trata de divertirnos y pasar un rato guay. Que a un día a uno le toca defender un tema y a otro otro. Que no se enfade nadie. Es que. Yo me voy a enfadar al final. No, pero algún comentario me dice que se habían enfadado. Se van a enfadar. ¿Cómo se van a enfadar si estamos de coña? Estamos aquí de verdad. Un temario que hay que hacer. Bueno, pues lo de hoy va a ser fácil: bicicletas dobles contra bicicletas rígidas. Entonces, a ti, claro, por supuesto le toca la doble. Las mejores son las dobles, por supuesto. Rígida power. Va, la rígida. Las rígidas te duele el culo, te duele la espalda. Sin embargo, con la doble suspensión vas como... Vas. Flow, ¿no? O sea, es flow, exactamente, ¿eh? Eso es lo que mola. Eso es lo que mola. Bueno, no sé. Así. Te estaba diciendo que las dobles suspensiones son lo mejor que hay. Vamos, que es para estás mí. Mayor. Estás mayor. Mira quién habla. El que peina canas, ¿sabes? Mira lo que veo yo. ¿Qué? Con una rígida. ¿Sabes? ¿Qué tiene la rígida? Primero, ya. Menos peso. El peso no es lo importante. No, ahora no es lo importante. Menos peso. Cuando tienes que subir, al ser, en este caso el carbono, es un solo bloque. Se ha hecho un solo bloque. Pasa la fuerza que haces de la pierna, pasa directamente al eje pedalier y al pedal. Con lo cual, mucha más fuerza que cuando llevas la doble, te lleva. Pero, muchos más accesorios y demás. La doble, lleva el mandico. Tú le das al mandico y bloquea la suspensión y es como si llevaras una rígida, Jesús. Que da igual que no. No da igual. No me vendas la moto de que corre más. Escúchame, que se te queda la bicicleta otra vez. Se está volviendo loca ya. ¿Qué quieres salir? Entre el triángulo nuevo, más ejes, más tornillería, mucho más peso, mucho más mantenimiento. Que el peso no es importante. Posibles roturas, mucho más dinero en reparaciones. Esto es simplificación al máximo. A ver, Jesús. Aunque no lo quieras reconocer, estás mayor. Te duele la espalda. ¿A mí? Sí, con a esto no te, duele la espalda, te vendría. A mí sí, por lo menos. A mí no me duele nada. Con la mancho. Suspensión, la doble suspensión, no te duele la espalda. Traccionas muchísimo más. Pero puedes bajar. No. Claro, sí, tú vas en una subida con piedras, con piedrucos sueltos, y la trasera te tracciona todo el rato. Si con esa vas botando. No. Pues baja la presión. Lo mejor que tiene la rígida, macho, es la subida, ¿eh? Vamos a ser, que pero... te llevas un kilo menor de peso. Un kilo vale, menos. En una subida rota... En una... ¿Eso me lo compras? Ya estamos. No, te lo compro. Hay un kilo más aquí. Pero déjame hablar, que no me dejes hablar. Vamos a ver, en una subida rota, tú estás acostumbrado a ir por pistas anchas y con terreno bueno y no sé qué, pero tú si te pillas con piedras así rotas en una subida. Pero si te has quedado atrás cuando estábamos subiendo. Eso pero claro. Eso es porque no he querido. Ah, claro, vale. Y además, las bicicletas de doble suspensión te permiten tirarte por barrancos y salticos y baches que con las rígidas te acojonarías. Bueno, vale, eso te lo compro. Entonces más cómoda. Tienes que ver también el terreno donde vives. Sí. ¿Sabes? Porque aquí, a no ser que te metas por una barranquera, Zaragoza es todo llano. Según. A no ser que te metas por una barranquera, Zaragoza es llano. ¿O no me vas a vender que Zaragoza es llano? Un poco. Es llano. Entonces, no sé. Hombre, que te vas a hacer, la gigante de piedra. Ajá, con una doble puedes ir a cualquier tipo de prueba sin miedo y sin peligro. Y sin embargo con las rígidas te puede dar miedo a alguna prueba. ¡Tan! ¡Toma en la boca! Claro, pero tienes que hacer no ir a esas que te vas a ir con doble, ¿sabes? Hombre, claro, porque el bolsillo de la gente no puedes tener una carretera, una doble, una rígida, no se puede. Pues sí, hay la dobles. La gran mayoría no se puede. Hay dobles luego, suspensiones. Luego otra cosa, échale por lo menos
tú me vas a decir, pero por lo menos 800 euros más, una doble con una rígida, mínimo. ¿De qué? ¿De precio? De precio, entre comprarte una rígida o comprarte una doble. Más o menos. Mínimo. Hay dobles muy baratas, desde 1.500 euros hay bicicletas dobles que... Mierdolos hay en todos lados. Ya estamos, Mierdolos hay en todos lados. Hostia, una doble por 1.500 euros. Nueva, de carbono. No, hombre, de carbono. Claro, es que a ti te gusta el caviar. Te gusta el caviar a precio. Hombre, yo he estado 4 años con aluminio. Y claro, de cambiar el aluminio. Ya el carbono es de pobre. Ya el carbono no vale. Eso lo dices tú, yo no he dicho eso, ¿eh? Yo he dicho que he estado 4 años con aluminio. He ido siempre con rígida. Y no puedo. Claro, yo defiendo lo que he llevado. No puedo defender esto porque no he llevado nada. Vale. Yo por lo que he visto, he leído y demás, las contras, más peso, más dinero, más mantenimiento y a favor, pues eso, venga, menos dolores, menos golpes que se lleva al cuerpo, porque todo lo absorbe la amortiguación. Te puedes tirar por cualquier sitio y si bloqueas, como si te tuvieras una rígida. Entonces, yo rígida. Compro la doble. Mucho más barato, mucho menos mantenimiento. Y mucho más rápido. Pero a que, si mola, pudieras, a que si pudieras te comprarías una doble. ¡Pan! Es que he podido y me compré una rígida. Ya está. Es que rígida es power. Y ya está. Y 47 años y a mí no me duele nada. Entonces, como no me duele nada, sigo con rígida. Que cuando seamos mayor y me empieza a doler, pues a lo mejor no lo pienso, pero de momento, ahí estoy. Pues a mí me duele mucho la espalda y con la doble suspensión me sigue doliendo igual. Pero voy más cómodo. Bueno, pues eso, pros y contras. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Qué bicicleta es la mejor? Si pudierais, compraríais la rígida, la doble. Ah, por cierto, hay que decir que se suscriban a tu canal. Ah, sí. ¿Sabes lo que pasa? Es que ha habido un parón. Sí, sí, en el canal, sí. Y eso que subo vídeos y tal, pero ha habido un parón ahí, tío. La gente se ha quedado ahí. A suscribir. Entonces, venga, que esto perdemos tiempo y subido. Y la vida. Venga, un subido pico, ¿vale? Vale, ya. Bueno, que espero que os haya gustado y por lo menos hayáis echado una risa, que es lo que es a lo que vamos, ¿vale? Pero, pues eso, la gente ya como este señor, pues que se compre una doble y la gente como yo, que siga con las rígidas. Claro. Tira, quita. Que la voy a tirar al barranco, la doble, que no vale. Chao, chavales. Cuando al principio has empezado para adelante y luego has empezado pim. No vale para tomar por culo. Voy a coger la bicicleta, ya me ha convencido Jesús, voy a coger la bicicleta y la voy a tirar al barranco, ¿eh? Desde la arriba de la torre lo voy a tirar. No te jodes, ya te vale. Venga, ahora sí, ¿no? Te quitas las gafas para que se te vean los ojos, o no te gusta que se te vean los ojos. Que no sé yo si. ¿Tú enfocas peor? Yo enfoco peor. Si estás todo el rato mirando así. ¡Ahí va! Hombre, que no lo vas a poner del tirón. Aquí voy a meter el cada corte, ¿para qué? Mira, vamos a ver. A ver, Jesús, defiende, pero con ímpetu, como con mala hostia la bicicleta. Mala hostia, hay que defenderlo con mala hostia. Hay que defender la bicicleta con mala hostia y metiendo pullas. Vale, vale.